Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villalonga. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer algunas consideraciones, por lo menos tres, que me parecen oportunas y que según, sin duda van a estar revisando algunos datos que ya han aportado algunos de mis colegas. Pero primero es poner en el foco cuál es la verdadera decisión que hoy, esta noche, vamos a tener que tomar, que es lo que va a tener que decidir la Cámara de Diputados en el día de hoy, en esta sesión. Y por más que cada uno de nosotros hable de sus fundamentos políticos, religiosos, teológicos, morales, es decir, todas las argumentaciones que podamos dar para fundamentar nuestro voto, ese voto tiene una traducción muy concreta. Uno va a presionar el botón que dice que sí o el botón que dice que no. Y cada uno de esos botones tiene una consecuencia. Es decir, todo lo que digamos acá adentro en cuanto a la fundamentación queda para el libro de sesiones. Pero la consecuencia de cada uno de estos dos botones es lo que la gente va a recibir. Y lo que va a recibir es si presionamos la negativa al proyecto que estamos tratando, es simplemente que lo que queremos es que el aborto siga siendo ilegal, clandestino e inseguro en la Argentina. Es decir, no cambiar nada. Eso es votar por el no, presionar el botón que diga no. Si apretamos el otro botón, significa que vamos a procurar que entonces el aborto se convierta en una práctica legal, segura y accesible para las mujeres de diferentes estratos sociales y económicos. Este me parece que es el primer punto en el cual no podemos perder el foco. Podemos decir muchas cosas acerca de Dios, de la biología, de la política, de políticas de salud pública, pero lo que hagamos esta noche se traduce en esas dos consecuencias. La sociedad va a recibir de nosotros esa gran decisión. O seguimos con el aborto clandestino, o vamos a una situación de mayor seguridad para la práctica del aborto, que sin duda va a continuar. El segundo punto es porque, me quiero referir a él porque, claro, cuando uno analiza de esta manera, lo que aparece en algunos sectores es la necesidad imperiosa de decir, bueno, si yo quiero continuar como hasta ahora, no cambiar nada, el problema lo tengo que minimizar. Y ahí aparece siempre una recurrente estrategia de minimizar los datos con los cuales hemos venido trabajando. Y creo que hoy podemos hablar con mayor contundencia de los mismos, después que hemos tenido 2 meses de audiencias y hemos escuchado muchísimas voces muy competentes en la materia. Se ha puesto en duda en algún momento la cifra de los 400.000, 500.000 abortos anuales. Y eso vale la pena recordarlo. Eso surge del año 2005 de un estudio demográfico realizado por 2 licenciadas, la licenciada Silvia Mario y Edith Pantalides, que a partir de una serie de datos proporcionados por el Ministerio de Salud, hicieron la inferencia que corresponde hacer para obtener el dato demográfico, epidemiológico de cuántos abortos se realizan en la Argentina. Ese estudio del 2005 luego fue publicado por la CEPAL en una versión revisada. Y digo esto, bueno, y en esos estudios, por 2 metodologías validadas internacionalmente, dan ese orden de magnitud, podemos decir 400.000 abortos. No hay otro estudio que dé otras cifras. No hay ningún estudio que refute este estudio que estamos citando. No fue presentado a lo largo de los 2 meses que estuvimos aquí trabajando. A lo cual también fue, validado por el propio Ministro de Salud, que visitó las audiencias aquí en la Cámara de Diputados, y que además nos dio el dato de que 47.000, con precisión, 47.063 son los ingresos hospitalarios de esa cantidad de abortos que se realizan, los que tuvieron ingresos hospitalarios. Vale también señalar, 65.735 fueron los ingresos en el año 2000, que fue tomado como uno de los datos base para el estudio epidemiológico que estaba citando. Lo que el Ministro de Salud nos decía, que entre 44.000 y 53.000 ingresos hospitalarios ocurren por año en los últimos 5 años debido a abortos. Sí, esta es la dimensión del problema y no hay otra realidad que podamos mostrar. Y de esto es lo que nos tenemos que hacer cargo. Un tercer elemento en esto de
hacernos cargo de las cifras, porque esto emerge de datos que siempre, por supuesto, tienen la dificultad de que no son inferidos a partir de datos duros, datos bien consolidados. Bueno, esperemos que en algún momento los tengamos y tendremos otros datos epidemiológicos mucho más certeros. Pero la verdad que lo que podemos hacer es compararlos con lo que ocurre en la región. La región tiene las más altas tasas de abortos en el mundo. 44 abortos por cada 1.000 mujeres en edad entre 15 y 44 años. Son 6.5 millones de abortos por año en América Latina y el Caribe. Yo decía, compararlo con algunos países de la región, que tenga sentido la comparación. Colombia tiene 48 millones de habitantes y son 400.000 los abortos anuales. Vemos allí un país con una población relativamente parecida y tenemos un orden de magnitud similar. El caso de Perú, 32 millones de habitantes, 352.000 abortos anuales. Como vemos, eso que algunos dicen, no sabemos de dónde salió, tiene una perfecta correlación con lo que ocurre en el mundo. Por último, también se ha dicho, el sistema actual no le ha servido absolutamente a nadie. La penalización del aborto no le ha servido absolutamente a nadie. Y no es que fracasamos. Fracasamos cuando se lo penalizó, no cuando lo despenalizamos. El Estado fracasa cuando quiere penalizar algo que va a ocurrir de todos modos. Y ahora lo que estamos haciendo es reconocer ese fracaso, pero no es un error. El error estuvo cuando se lo penalizó. Las cifras van a seguir existiendo y no hay ninguna duda de que el aborto va a permanecer como una práctica usual, a la cual tenemos que procurar que vaya decreciendo, como ocurre ya en los países en los que el aborto está legalizado y claramente se puede ver allí incluso una tasa que disminuye. Pero tampoco ha servido para que ni frenar los abortos ni penalizarlos, porque la justicia no está siendo efectiva en penalizar ese delito. Si uno compara las cifras de abortos con la cantidad de causas judiciales fundadas en el delito del aborto, son ínfimas, no llegan al 1%. Yo tengo para leer el caso de una publicación que ha hecho la Asociación por los Derechos Civiles, que habla de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, dice: el total de causas iniciadas en la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2006-2012, únicamente el 3% fueron elevadas a juicio y solo el 0.4% derivaron en condena. Y no existe. La justicia fracasa rotundamente en penalizarlo. También podría decir, la justicia se ha dado cuenta que no tiene mayor sentido el perseguir este delito. Y la sociedad, diputado, acompaña en silencio. Estoy terminando. Acompaña en silencio. Acompaña, yo diría, en un silencio que procura ocultar el tema, y si no, la otra parte acompaña solidariamente a la mujer que tiene que abortar para darle contención. Por todo esto, por la claridad, la contundencia y la gravedad de lo que significan estas cifras y el fracaso de lo que ha sido hasta ahora, es que estoy apoyando y apoyo este proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.